papelito, grita bien amarradito. Un fuerte aplauso para el coro que nos ha acompañado en esta ocasión. Muchísimas gracias, chicos. Felicidades, excelente la coordinación. Por favor, vamos a invitar a que pase. Gracias. Además, no puede faltar. Avia Yala no ha querido dejar de lado esta época, esta fecha tan importante que significa la unidad. No solamente la unidad de todos los bolivianos, sino también en familia. Y es a través de ello que nos están reflejando. Estos niños, estos pequeños, nos están reflejando la unidad que se tiene que tener, no solamente esta época, sino durante los 365 días del año. Y podemos disfrutar también de estos coros que están rescatando de años atrás. Los vamos a poder disfrutar el día miércoles y también de la presencia de todos ellos. Una vez más, muchísimas felicidades. Quiero presentar al director y profesor Miguel Ángel Bueno, del coro de Ángeles de la Academia Boliviana de Canto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenos Encantado días. De estar en Un el medio. Gusto. Y bueno, pues transmitiéndole la alegría de la Navidad y bien a nuestro estilo, porque estamos rescatando villancicos desde los años 20, bastante tradicionales en nuestro medio. Sí, hemos estado atentos y hemos estado escuchando. Son villancicos que no son muy comunes, no se suele escuchar específicamente en esta época. Exacto, sí, son tradicionales. Estamos abarcando nuestro concierto desde la región del Oriente, Valles y el Altiplano. ¿Y por qué se ha pensado en ello, en poder rescatar de años atrás? Porque estamos muy invadidos de música que no dice nuestra Navidad. Más es un mensaje extranjero el que nos traen y no están saliendo nuestra música que realmente traduce nuestras emociones, nuestras sensaciones en estas épocas. Y la forma tan tradicional que tenían los niños en antaño de poder adorar al niño Jesús. Exactamente. Y esto es un pequeño adelanto nada más de lo que estaremos mostrando en esta época, en esta fecha, hoy, aquí en Avia Yala Report. Lo habíamos anunciado, tenemos más en esta época tan especial y disfrutando también la presencia de estos ángeles, que realmente son ángeles que nos están trayendo alegría. ¿A partir de qué edades pueden formar parte del coro? ¿Cuántos son los componentes en este momento? La fecha y la hora, el lugar donde se estarán presentando. Para esta temporada de Navidad recibimos niños a partir de los 4 años, desde los 3 si ellos tienen el talento, hasta los 15 años. Y el grupo juvenil, que ya es el grupo estable de la academia. Y comenzamos nuestras actividades a partir del 6 de enero. Para adelante, las inscripciones ya están abiertas, ya están reservando las plazas también para el próximo año. Perfecto. ¿Cuántos son los que forman parte? Ahora en este concierto estamos 25 personas. 25 puestos en escena. Exacto. Perfecto, excelente coordinación. Entonces, a partir del día miércoles, este miércoles 26 a las 19 horas, así podemos disfrutar de todos estos villancicos ya de años atrás y recordar un poco, además de diferentes actividades y sin duda de la unión que estos ángeles nos están mostrando a todos los bolivianos para esta época. Los dejamos con el siguiente villancico. Hemos querido dejar este mensaje también, que pasen unas felices fiestas junto a sus seres queridos. Muchísimas felicidades a gracias, usted. Lorena, muchas gracias por la presencia. E igualmente, chicos, muchísimas bendiciones en sus hogares. Los dejamos con el siguiente villancico. ¿Sí? Sí, así es. Aquí viene Jesucristo. Perfecto.